Destiny, de eso va el vídeo, de eso va el canal, de eso va la vida. En fin, bendiciones, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy tenemos temas importantes de los que hablar, como por ejemplo cambios masivos al sandbox. Oye, mira, Destiny no ha cambiado tanto desde que lanzaron Destiny 2 y la cagaron. Porque no sé si lo recordáis, pero Destiny 2 lo lanzaron con 4 jugadores máximos en equipos, en PvP, o sea, 4 contra 4 máximo. Eso existió, eso fue horrible, entre otro montón de cosas horribles que hicieron entonces. Pero lo que vamos a no fueron los mayores cambios que han habido hasta los que están a punto de venir. Vale, no solo hablo de un par de buffs, ¿vale? Pero hablaremos de un par que son realmente importantes, pero de montones de cosas más importantes. O sea, va a cambiar Destiny 100% por completo para el PvP. Así que vamos a pasar por eso y mucho más en el vídeo de hoy, así que vamos allá. Comenzando con las noticias, vengo a recomendaros algo de Lore, ¿vale? Y es el libro Verdad al Poder. Ahora, os dejaré un link abajo en la descripción desde donde podéis leer el libro completo en castellano, si es que aún no lo habéis hecho, porque es de los mejores, ¿vale? Trata hecho de simulaciones, que creo Curia y, bueno, muchísimo más. Y creo que ese libro va a ser mucho más importante esta temporada en particular, ¿vale? Así que leedlo. Pero por otra parte, aquí tenéis el post de Tremera, ¿vale? Y si sabéis inglés os va a encantar esto, y es que ha creado un juego, ¿vale? En el que te permite seguir la historia tal y como ocurre. O sea, en lugar de tener que ir de punto A a punto A, B, B, ¿sabes? En plan, seguir la historia manualmente, digamos, pasando páginas del libro. Aquí está este juego, ¿vale? Que te permite seguir las decisiones, ¿vale? Y además también tiene imágenes, ¿vale? Entonces aquí te dice, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Estás mirando abajo en la última ciudad o estás moviéndote más a lo que viene a ser dentro de la torre? Entonces pasas, aquí te da la opción de hablar con Cade, investigar la cámara del orador o jugar a fútbol. Y bueno, este es el juego, ¿vale? Que de hecho está en el libro en español que os digo, ¿vale? Así que bueno, si no sabéis inglés, pues mira, tendréis el libro en español abajo, ¿vale? Simplemente tenéis que seguir las decisiones que tomáis, veréis que es como un juego. Y luego aquí está este juego que han creado, que creo que es increíble, ¿vale? Así que shout out a Tremere, ¿vale? Y como os digo, si sabéis inglés os va a encantar este juego, ¿vale? Porque os permitirá saber, seguir la historia mucho mejor, ¿vale? Y enteraros mucho mejor de cómo funciona. Ahora, por otra parte, tenemos aquí esto que me ha parecido realmente interesante. O sea, aparentemente hay polillas negras, ¿vale? O mariposas negras alrededor de los suplicantes. Y bueno, esto viene de aquí, ¿vale? Aquí en este clip podéis ver exactamente de qué se trata, ¿vale? En ese otro post está anteriorizando, pero bueno, como fue por el que me enteré, los tendréis todos linkeados abajo en la descripción. Entonces, si os fijáis, tiene estas mariposas o polillas negras, como queráis llamarlas, flotando alrededor, lo cual es un dato realmente interesante, es en plan, ¿por qué? ¿Vale? Lógicamente no es algo orgánico de los Vex, al menos que sepamos, ¿vale? Así que por ahí se está teorizando una posible relación con la colmena o con los poseídos. Y de hecho se está teorizando que quizás Sabathun tiene incluso algo que ver con esto. Oye, mira, no voy a liarme mucho con el tema, pero decidme qué pensáis vosotros. O sea, esas son algunas ideas que tiene la comunidad. Podría tener que ver con los poseídos, con la colmena, con Sabathun. Y por si no sabéis por qué tiene que ver con la colmena, es porque la colmena originalmente iban a ser polillas. Por si no lo sabéis, hay un montón de arte conceptual de la colmena, hecho casi una docena de imágenes o más, en la que mostraban cómo la colmena originalmente iba a parecerse más a polillas. Así que podría tener que ver con eso, porque en ninguna otra parte de la cámara se ven estas polillas, si no me equivoco. Y algo muy interesante es que el único otro lugar donde se han visto es en el trono de la reina Mara Soft. O sea, aparentemente ahí, cuando nos muestra lo de las naves piramidales, aparentemente se encuentran estas polillas también. O sea, realmente interesante. Como veis, ha ganado mucha atracción, ¿vale? Aquí lo tenéis, 1700 likes en un día. Y ahí se está teorizando, ¿vale? Están hablando sobre, bueno, hay muchos memes, ¿vale? Sobre las polillas y las lámparas, ya sabéis a qué me refiero. Pero es un dato realmente interesante. O sea, todavía no hemos llegado a ninguna conclusión exacta, pero sí que está interesante. Y como os digo, Cámara de Cristal realmente sí que iba a tener historia, ¿vale? Pero aún no sabemos nada de ella. O sea, no es que haya habido una introducción como nos prometió Luke Smith. Así que quizás aún tenga algo que ver. Ya os subí un vídeo llamado este vídeo de aquí, todo cobra sentido, es un vídeo realmente interesante porque cubro a un montón de la historia de Cámara de Cristal, los portales que hay en Cámara de Cristal, ¿vale? El que conecta Cámara de Cristal con Susurro y básicamente la historia que creemos que aún puede ocurrir, porque tened en cuenta que aún se escuchan los oráculos en Último Deseo, me parece que por aquí también lo tengo. Sí, o sea, hablé de todo eso en el vídeo. Y el oráculo de Último Deseo y tal. O sea, sí, yo creo que todavía queda mucho que saber sobre Cámara de Cristal. Y si los oráculos están en Último Deseo, ¿vale? Donde hay mucha influencia de Sabathun. Y Sabathun recientemente, pues como veis, ha infectado los Vex gracias a Curia y demás. Pues sí, creo que puede estar muy interesante esa pequeña relación, aunque sea solo un pequeño guiño que hemos visto ahí.
Ahora, recientemente, bueno, hace de hecho unas semanas en el podcast de Firing Range, vino Kevin James, ¿vale? Que se dedica al sandbox, en particular del PvP, ¿vale? A responder varias de las preguntas. Tuvieron más de una hora charlando, ¿vale? Tendréis link abajo en la descripción del vídeo completo, ¿vale? Si queréis verlo, el directo completo. Y bueno, pasaron por montones de cambios a Stasis, subclases de la luz, habilidades, y solo voy a sacar pocos temas, ¿vale? Porque es que confirmación, hay pocas confirmaciones, pero las que veréis que hicieron son importantes. Y luego pasaremos a otros temas aún más importantes, ya tirando para el próximo año, que veréis que será totalmente distinto. Entonces, una de las cosas que les preguntaron era si la forma en la que habían introducido Stasis había cambiado su perspectiva, ¿vale? Sus ideas, al menos, de cómo iban a desarrollar las futuras subclases de la oscuridad. Y dijo que no podía responder sin filtrar nada, ¿vale? Sin spoilear nada. Vale, pero sí, básicamente aprendieron que en el PvP en particular fue algo realmente, realmente desbalanceado, ¿no? Y que definitivamente aprendieron de ello, ¿vale? Y sí, se centra en ello. Y bueno, Kevin dicen que se centra siempre en el PvP, ¿vale? Así que bueno, esa respuesta viene de parte de él. Supongo que es importante. Entonces, en ese mismo podcast, ¿vale? Varias veces mencionaron la idea de reducir los cooldowns, ¿vale? La regeneración de habilidades, en particular de las granadas, ¿vale? Dijeron, si por ejemplo recortamos, o sea, hacemos que tarden mucho más en cargarse las granadas, también tendremos que hacerlas más letales, ¿vale? Y dijo que, o sea, no hay un uno, o sea, no hay una sin la otra, ¿vale? Es decir, si hacen que tarden más en generarse, serán más letales. Por otra parte, podemos hacernos la idea, pues, para el resto de habilidades, si hicieran lo mismo. En cuanto a las sobres, dijeron que estaban bastante contentos con ella, salvo por algunos detalles que mencionaron. No quiero profundizar en detalles porque hay muchísimos detalles, ¿vale? Es, como os digo, estuvieron horas hablando, ¿vale? Pero hay otra serie de grandes cambios. Un dato interesante que mencionaron, por ejemplo, es que también están jugando grandes maestros, ¿vale? Están siendo destruidos por Recops en Trials, ¿vale? Y nos dicen básicamente que también están experimentando lo que nosotros experimentamos y que están trabajando en esas cosas. Ahora, otros temas importantes que mencionaron, eso no significa que sea confirmación, al menos esto primero, ¿vale? Pero nos dijo que una de las cosas que podrían hacer era reducir la capacidad de munición especial, ¿vale? Es decir, reducir la capacidad que tenemos de obtener la munición o la forma en la que se usan, ¿vale? Probablemente hagan eso antes que cambiar las armas primarias, nos dicen, las principales. Y ahora, esto os va a interesar, los cañones de mano, los fusiles de explorador y las ametralladoras serán tuneadas, ¿vale? Para el PvE en particular, razonablemente pronto. Así que esto es de hace unas semanas, como os digo, así que muy pronto deberíamos tener esa actualización en la que mejoren los cañones de mano, exploradores y ametralladoras en el PvE en particular. Y yo creo que estaría genial. O sea, los cañones de mano hace bastante tiempo que no lucen tanto en el PvE, al menos como lo hacían antes. Y en cuanto a detalles, nos dijeron que iban a dejar los cañones de mano similar a como estaban antes de Shadowkeep, creo que era cuando aplicaron el cambio, que dijeron, si no me equivoco. O sea, básicamente antes, cuando estaban genial en PvE, pero casi. O sea, no será tan chetado como estaba al principio, ¿vale? Pero estarán ahí. O sea, definitivamente los van a mejorar mucho y creo que estará muy interesante tener en cuenta varios cañones de mano legendarios, ¿vale? Para cuando llegue esta actualización, ya sea esta temporada o la próxima. Como dijeron, era razonablemente pronto, así que debería ser esta misma temporada. Ya os avisaré cuando nos den más detalles. Ahora, esos eran algunos detallitos de ese pedazo de podcast, ¿vale? Creo que eran detalles muy importantes que mencionar, pero hace unas semanas, o sea, hace no mucho, Kevin James, después de ese podcast, pasó por esta semana en Bungie, ¿vale? Para explicarnos montones de los cambios que iba a haber, ¿vale? Y bueno, en el momento en el que pasamos por esto estaba todo en inglés y nos saltamos algunos detalles, pero 100% os recomiendo que os leáis este artículo al completo porque habla de cambios realmente importantes. Realmente importantes. Una de las cosas que nos dijeron es que iban a favorecer las armas. Dicen, consideramos que esta no es una situación apropiada para el crisol, ¿vale? Por lo que queremos reforzar el papel de las armas. Y pasando directamente a los objetivos que se propusieron eran que las armas sean la herramienta principal que tengan los jugadores para afrontar un combate. Lo cual es decir mucho actualmente. Luego, que las habilidades que no sean super favorezcan el combate o le aporten algo al mismo, pero solo en contadas ocasiones deberían decidir el resultado de un encuentro por sí solas. Luego, las habilidades tienen puntos fuertes, puntos débiles y mecanismos para contrarrestarlas, todos ellos claramente definidos. Y también combinar el equipamiento tiene sus ventajas dentro de la dinámica de combates de Destiny.
y dijeron: hemos estado trabajando sobre estos principios básicos. Hemos planeado una serie de parches que, a nuestro parecer, no solo colocarán la estasis donde corresponde dentro del PvP, y bueno, ya visteis que llegó una muy recientemente que básicamente la ha dejado en su sitio, en mi opinión está bastante mejor, dice, sino que también prepararán el terreno de cara al cambio de las mecánicas de combate PvP hacia el uso de las armas más significativo. Eso es realmente importante, van a hacer que las armas sean mucho más importantes. Y una de las cosas que nos dijeron que iban a hacer para generar este cambio era ralentizar la regeneración de algunas habilidades. Como os digo, tardar más, por ejemplo, en cargar una granada, ¿vale? Pero que igual esta sea más letal. Como nos dijeron, es posible que hagan eso, que también las bufeen. Dicen, tras la temporada 15, revisaremos las velocidades de regeneración de las habilidades y volveremos a diseñar el funcionamiento de la economía de la energía de las habilidades de todo el juego. En este caso, nuestro objetivo es mantener una experiencia PvE muy similar a la que podemos encontrar en el juego actualmente, pero reduciendo la frecuencia de uso de las habilidades en Crisol en particular. Luego, revisaremos a fondo las subclases de Arco, Vacío y Solares para volver a evaluar cada camino de subclases, es decir, mejorar de nuevo esas subclases, balancearlas de nuevo, para que encajen mejor con las mecánicas de combate. Así que puntos importantes, van a centrarse en las armas, ¿vale? Para hacerlas mucho más significativas en combate, probablemente reduzcan considerablemente. Bueno, considerablemente. A diferencia de hoy en día, ¿vale? Pues probablemente reduzcan bastante la velocidad de regeneración de distintas habilidades para favorecer eso, pues las armas. Y también, por otra parte, van a mejorar las subclases de luz. O sea, esos son tres temas importantes, pero como os digo, van a haber muchísimos más. Solo hemos pasado por encima, ¿vale? Y probablemente tengan mucho más que revelar. Pero en mi opinión, que cambien la velocidad de regeneración de las habilidades, que se centren más en armas, que por fin toquen las subclases. Creo que están preparando que la Reina Bruja para que sea de nuevo la mejor expansión de Destiny. O sea, la mejor ha sido el Rey de los Poseídos, en mi opinión, ¿vale? Quizás algunos lo debaten en plan, yo prefiero los Renegados por la historia o lo que sea, pero en cuanto a lo que trajo a Destiny y en el momento además, el Rey de los Poseídos fue increíble. Yo creo que la Reina Bruja va a ser igual y puede que mejor. En fin, por ahora vamos a terminar con eso, ¿vale? Os recuerdo este sorteo que estáis viendo de fondo en pantalla, ¿vale? Tenéis hasta el 23 de junio para participar y hay sorteos de estos todas las semanas, ¿vale? A veces en distintas redes sociales y eso, así que estad atentos si es que queréis participar y obtener ese tipo de emblemas. Tendréis link abajo en la descripción si queréis checarlo. Ahora sí, bendiciones, decidle a vuestra madre que la queréis, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en otro vídeo. Adiós.